Y vamos ya al, gracias Mónica por contestar, y vamos ya al contenido de la presentación. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy hablamos sobre juegos fonológicos, hablamos sobre fonología, específicamente hablando de primeros lectores. Para ello, ¿cómo hemos dividido esta presentación? Esta presentación la hemos dividido en tres partes. Una primera parte de entender qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos y cuáles son las etapas del aprendizaje de la lectura y qué necesitamos para aprender a leer. Vamos a tener un segundo bloque en el que vamos a hablar específicamente de fonología. Vamos a hablar sobre, de manera bastante global, sobre qué es, cuál es la secuencia evolutiva y dentro de las áreas que necesitamos trabajar en primeros lectores, cuáles son y cuál sería el orden de instrucción adecuado. Y por último, vamos a hablar de actividades muy concretas para trabajar las áreas que hemos comentado anteriormente. Vamos a hablar en primer lugar de este marco conceptual, de este qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y cuando aprendemos a leer. Dos grandes ideas al respecto. La escritura, la primera de ellas es que no estamos genéticamente preparados para la lectura. Si bien en bebés ya se observa actividad en las redes del lenguaje mucho antes de que aprendan a desentrañar el código del lenguaje, no ocurre lo mismo con la lectura. Por decirlo de otra manera, no tenemos el cableado, no tenemos instalado el programa que permite la lectura, y esto implica que para aprender a leer tenemos que reciclar algunas áreas neurológicas para acceder al hecho lector. Esta idea del reciclaje neuronal a mí me parece importante para entender que estamos hablando de una actividad de gran calado. No vamos a aprender a leer en un pispás, porque es una actividad que implica este reciclaje neuronal. En segundo lugar, ¿qué ocurre? Que cuando leemos, la lectura no ocurre en un lugar concreto, sino que implica la interacción de múltiples áreas, y esto también implica una gran cantidad de energía, y sobre todo al inicio, cuando esta ruta de la lectura aún no está activa. ¿Qué es lo que ocurre cuando leemos neurológicamente hablando? Como os decía, gran interacción de muchas áreas cerebrales, y en primer lugar hay una activación en este circuito visual, en esta región occipital. ¿Cuál es el objetivo de este circuito visual? Pues es el inicio del proceso, es la entrada de información dentro del sistema, y aquí ocurren dos cosas importantísimas. La primera de ellas, que se normalizan las palabras. ¿Qué quiere decir normalizar la palabra? Normalizar una palabra quiere decir generar un código fuente por cada una de estas de las palabras. ¿Qué me permite un código fuente? Me permite leer en distintos tipos de letra, me permite leer en distintos tamaños, en distintos colores, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Por tanto, que es absolutamente indiferente el tipo de letra que estemos trabajando, porque lo primero que hace nuestro sistema es normalizar esta palabra, generar un código fuente. En segundo lugar, ¿qué hace con esta palabra normalizada? Esta palabra normalizada la descompone, generando un árbol jerárquico a tres niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Es decir, decimos que neurológicamente leer es descomponer para volver a componer esta palabra. Es decir, nunca trabajamos con la palabra como un todo. Esta idea de que la palabra como un todo existe solo en la significación. Pero cuando estamos hablando del proceso de lectura, no funciona así. De hecho, sabemos por estudios de microfijación ocular que ni siquiera la vemos como un todo. Hacemos microfijaciones y nunca vemos la palabra como un todo. Por tanto, las metodologías muy basadas en la palabra no tienen demasiado sentido desde el punto de vista neurológico. ¿Qué más hacemos con esta información trabajada, descompuesta, normalizada y jerarquizada? La mandamos a esta región ventral occipotemporal que se llama la caja de las letras. Como veis, esta es una región de conexión que conecta la entrada visual con las redes que me van a permitir acceder a la significación de la palabra.
Esta área, esta caja de las letras, es la área que reciclamos cuando aprendemos a leer. Esta es un área que en aquellas personas que no son lectores, que aún no han accedido a la lectoescritura, está encargada de la fisonomía, de detectar distintos las fisonomías de las personas y también encargada de detectar diferencias entre formas geométricas. Es en el momento en el que nosotros empezamos a activar el proceso de la lectura y empezamos a reciclar que se empieza a activar esta área que le llamamos la caja de las letras. ¿Para qué sirve? Para conectar la información y para decidir hacia dónde se envía esta información. Como veis, hay dos rutas que me van a permitir acceder a la significación. Una es la ruta directa y la otra es la ruta indirecta. La caja de las letras decide, conecta la información y decide hacia dónde envía la información. ¿Y cómo lo hace? En aquellos lectores expertos, dentro de la caja de las letras se ha creado una cadena, una biblioteca de identificación rápida de estas palabras jerarquizadas. Digamos que estas palabras que vienen jerarquizadas y trabajadas a través de la entrada visual, las vamos almacenando en esta gran biblioteca que se crea en la caja de las letras. Cuando esta palabra que ha entrado ya está en esta biblioteca y además tiene muchas palabras vecinas, es decir, palabras que se le asemejan a nivel de cadena de identificación, la caja de las letras manda la información a través de la ruta léxica. Sin embargo, cuando esta palabra aún no está en esta gran biblioteca y no tiene información a su alrededor, la manda hacia la ruta indirecta o ruta fonológica. Por tanto, la caja de las letras es importantísima. Sirve para conectar la información de la entrada visual con las redes que me van a permitir volver a componer la palabra para acceder a su significación. Ahora pensemos, esta caja de las letras, os he dicho que es un área que se recicla, que es un área que no existe en aquellos lectores, en aquellas personas que aún no han accedido a la lectura. En el proceso de aprendizaje, esta caja de las letras se empieza a activar. Cuando iniciamos el proceso de decodificación fonológica, ¿qué ocurre? Que en la caja de las letras no hay información en esta gran biblioteca. Por tanto, todas las palabras se envían a través de la ruta fonológica. Por tanto, cuando aprendemos a leer, leemos únicamente a través de la ruta fonológica. Es cuando ya hay información en esta caja de las letras, que decimos que hemos automatizado la decodificación fonológica, que empezamos a activar la ruta léxica. ¿Cómo sabemos si estamos en una u otra? Pues dependiendo, evidentemente, del tiempo de lectura. Cuando aquellas palabras que leemos depende menos el tiempo de lectura de si la palabra la hemos leído muchas veces o si es nueva, independientemente del número de fonemas, quiere decir que efectivamente estoy activando la ruta léxica. Os decía, hay dos rutas y el objetivo de las rutas del lenguaje es acceder, volver a componer la palabra para acceder a la significación. Hay dos rutas, como os decía antes. ¿Cómo funcionan? La ruta léxica compone primero la palabra, accede a su significación y después a su producción fonológica. La ruta léxica es la ruta que leemos los lectores expertos a aquellas palabras que hemos leído muchas veces. ¿Ruta fonológica o ruta indirecta? ¿Cómo funciona? Accede, visualizamos las letras, generamos una producción fonológica, componemos fonológicamente la palabra y accedemos a su significación. Y esto de aquí es lo que hacen los niños y las niñas cuando aprenden a leer. Los primeros lectores leen única y exclusivamente por ruta fonológica, por la sencilla razón de que están activando esta caja de las letras y no hay información previa. Cuando un niño o una niña lee y hace y no sabe lo que ha leído, no es que ha hecho, ha identificado la letra, ha generado una producción fonológica de la misma, pero no ha compuesto fonológicamente. Esto es parte del proceso. Siguiente paso, ¿qué hace este niño o esta niña? Mamá.
ha compuesto fonológicamente la palabra. ¿Y luego qué hace una vez la ha compuesto? ¡Ah! ¡He leído mamá! Accede a su significación. Esta es la ruta fonológica y esta es la ruta que activamos cuando aprendemos a leer. Esto hasta aquí es el resumen súper resumido de los estudios de Stanislas Dehaene, que es un neurocientífico especializado en aprendizaje y que ha estudiado muy en detalle los procesos de adquisición de la lectura. Lo que os presento ahora son las tres etapas que presenta Uta Fritz en el proceso de aprendizaje de la lectura y que cuadran mucho con todo lo que sabemos que de los estudios de Stanislas Dehaene. Uta Fritz nos habla de tres grandes etapas. Etapa cero, prelectora, no es el inicio del proceso lector, es una etapa que a veces se da, típicamente las metodologías globales, las metodologías sintéticas tienen esta etapa también, pero no tan marcada, ¿de acuerdo? Es la etapa prelectora y es la etapa pictórica, es la etapa en la que reconocemos las palabras como imágenes. No decodificamos, no hemos hecho, digamos que no estamos activando esta ruta, sino que estamos a nivel de sistema visual. Estamos a los niños y las niñas, las palabras que han visto como imagen muchas veces son capaces de reconocerlas. Decimos que tienen un vocabulario visual, pero no están decodificando. Esta es una etapa previa al inicio. La etapa inicial del proceso es la etapa fonológica y es la verdadera, donde se da la verdadera revolución fonológica. Aquí es el inicio del proceso. Aquí es la etapa en la que están activando esta ruta. Y después está la segunda etapa, que es la etapa ortográfica, en la que se da la fluidez lectora. ¿De qué hablamos hoy? Hoy estamos hablando de esto. De los niños que están en este punto, de los niños que están en esta etapa fonológica, de estos primeros lectores. Este os he explicado. ¿Cómo funcionan las dos rutas? Ya lo he explicado un poco, pero para acabar de asentar. Tanto la ruta, la ruta que permite la escritura como la ruta que permite la lectura. Básicamente necesito lo mismo, pero hay cierta matiz, digamos. La ruta escritora, ¿cómo funciona? Es un proceso inside out, es un proceso que viene de dentro y expone y explica hacia afuera. Pienso lo que quiero escribir. Quiero escribir la palabra mamá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar los componentes fonológicos de esta palabra. Segmento la palabra. ¿Qué hago? Busco la grafía en mi cabeza. Era la de las montañas. La compongo. Busco la grafía. ¿De acuerdo? Por tanto, hago un proceso de segmentación fonémica. Necesito segmentación completa de la palabra. Necesito conocer la grafía del fonema completo, del fonema. Y, por último, compongo la palabra. Esta escritura se puede dar en escritura manuscrita, en cuyo caso necesito tener una motricidad fina importante para poder componer, o se puede dar con materiales de apoyo, ya sea letras troqueladas, un alfabeto móvil, lo que vosotros queráis, pero que no implique la escritura manuscrita. Pero el proceso de la escritura es esto. Porque muchas veces, cuando estamos hablando de esta etapa número uno de esta etapa fonológica, decimos que dentro de esta etapa la escritura precede la lectura, es decir, enfocaríamos primera en actividades de escritura. Pues decimos esto porque este proceso inside out es más fácil que el proceso contrario, outside in. No sé qué hay escrito, no tengo esa información, es mucho más abstracto, está fuera la información. Tengo que identificar la primera grafía. Tengo que recordar cuál era el fonema de esa grafía. Pero no de uno, como os decía. Esos niños que nos están haciendo m-a-m-a. Esos niños no llegan a componer fonéticamente toda la palabra y por tanto no pueden acceder a la significación. Pero han identificado grafía y han identificado el fonema. Por tanto, esos niños están preparados ¿para qué? Para la escritura.
pero aún no están preparados para la lectura. Hay un error, luego os lo corrijo. ¿Vale? Por esto, la ruta de la escritura, esta ruta que viene de dentro para afuera, es más fácil de llegar que la ruta de la lectura, que es esta ruta que viene de fuera hacia adentro. ¿Cuáles son las habilidades que necesito para ambos? Necesito dos cosas. Necesito segmentación fonémica completa de la palabra. No solo reconocer los fonemas, sino ser capaz, o el fonema inicial, sino ser capaz de segmentar una palabra en todos los fonemas. No es lo mismo, es más complejo ser capaz de detectar todos los fonemas de una palabra. Y además, necesito una correspondencia-grafía fonema completa. Necesito esos fonemas que he reconocido, necesito ligarlos a un símbolo gráfico completo. Si no tenemos estas dos habilidades, el proceso, tanto este como este otro, no podemos acabar de culminarlo con éxito. Por esto, cuando nosotros hablamos de que la conciencia fonológica en primeros lectores es importante, es porque no siempre llegamos a las etapas que se supone que tenemos que empezar a leer, llegamos con las habilidades fonológicas adecuadas. Y si no tengo estas habilidades fonológicas, el proceso se va a alargar en el tiempo. Y por tanto, la fonología en primeros lectores es para asegurar que todos van a poder llegar a la decodificación. Y además van a automatizar este proceso de decodificación para pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la fluidez. Visto un poco los porqués, y los porqués en concreto en relación a los primeros lectores, veamos. Hoy hablamos específicamente de fonología, vamos a hablar también un poco de correspondencia, grafía, fonema, porque son las dos habilidades que necesito, pero vamos a hablar primero de fonología. ¿Qué es la conciencia fonológica? Pues la conciencia fonológica es la sensibilidad, la capacidad para entender cómo se estructura nuestro lenguaje, cómo se construye nuestro lenguaje, es la arquitectura de nuestro lenguaje. Por tanto, implica la capacidad para notar, para pensar, para manipular los sonidos individuales de las palabras. Para llegar aquí, necesitamos transitar por distintas áreas. Y esto es algo que no siempre tenemos claro. No siempre tenemos clara la secuencia de trabajo en materia de fonológica. Yo siempre pongo el ejemplo de las matemáticas, los que venís por aquí más de una vez, creo que me lo habéis oído seguro decir más de una vez, pero creo que es clarísimo. Cuando estamos hablando de aprendizaje matemático y queremos enseñar a un niño o a una niña a multiplicar, tenemos muy claro que no vamos a enseñar a multiplicar antes de que tenga clara la suma y no vamos a enseñar a sumar antes de que tenga clara la recta numérica, porque hay una secuencia. Pues en materia fonológica es lo mismo. Mi objetivo es que multipliquen, y la multiplicación sería, mi objetivo es que lleguen a la conciencia de fonema completa, a tener capacidad para detectar, para manipular los sonidos individuales de la palabra. Pero no puedo ir directamente a enseñarle a multiplicar, no puedo ir directamente al fonema. Necesito pasar por la recta numérica y por la suma. Por tanto, necesito pasar por otras áreas. En este caso, en el caso fonológico, ¿cuáles serían? Sería la sílaba, la rima, para llegar al fonema. Por tanto, en el caso fonológico es también importante tener clara la secuencia de trabajo. ¿Cuál sería la secuencia de trabajo? Y notar que estos cuadraditos los hemos puesto unos enganchados a otros. Y los hemos puesto unos enganchados a otros adrede, porque se solapan estas actividades. ¿De acuerdo? Trabajaríamos primero en áreas preparatorias, que son áreas que me permiten entrenar el oído y me permiten entender, pensar sobre la construcción del lenguaje. Y por tanto, serían escucha activa y serían la conciencia de léxicos o de frases dentro de palabras. Y es simplemente para que los niños empiecen a entender que el lenguaje se forma en unas unidades que son las frases, que a su vez está formada por unidades más pequeñas que son las palabras. En un segundo estadio, ¿qué trabajaríamos? Trabajaríamos la sílaba. Estas palabras se pueden dividir en unidades más pequeñas que son las sílabas. ¿Qué haríamos en conciencia silábica? Pues, en primer lugar, notar, es decir, dividir las palabras en sílabas, y en segundo lugar, manipular estas palabras, añadir y quitar sílabas detrás, delante y en medio.
En tercer lugar, la rima. Y vamos a hacer un pequeño matiz. La rima es un área que es todo, y que la identificación de rima es un área bastante natural en los niños pequeños, porque las canciones de rima son las canciones de cuna rimadas, los juegos de dedo rimados, muchos cuentos rimados, etcétera, etcétera. Y por tanto, la identificación de rima sí es un área relativamente que podríamos trabajarla por aquí. La creación de rima, es decir, yo te doy una palabra y tú me das una que rime con esta, es un área relativamente compleja. Y para tener una buena creación de rima, sensibilidad a la rima, necesitaríamos tener un cierto nivel silábico, de conciencia silábica. Por esto, nuestro consejo es trabajar la rima después de la sílaba. Y por último, llegaríamos al fonema. Y aquí es donde deberíamos estar cuando estamos hablando de primeros lectores, en esta conciencia de fonema. ¿Qué actividades tenemos que trabajar o qué áreas tenemos que trabajar dentro de la conciencia del fonema? Primero trabajaríamos en mezcla. Yo te digo la palabra segmentada fonémicamente y tú me la compones. Es decir, yo te digo la palabra m-a-m-a y tú me dices, María, has dicho mamá. ¿De acuerdo? Yo modelo, adulto modela. Segundo, segmentación. Primero, ¿qué es lo más fácil? Notamos el sonido inicial. Mamá. ¿Por qué sonido empieza? Por la m. Bien. Después notamos el final. Mamá. ¿Por cuál termina? Y arrastramos ese final, ¿no? Ah, por la A. Y por último, tercer nivel dentro de segmentación, todos los fonemas de la palabra. Que ellos sean capaces de m, a, m, a. Para leer y escribir necesito llegar aquí. Necesito identificación fonémica completa. Si no tengo, si no soy capaz, aquellos niños que se dejan letras, aquellos niños que se comen sonidos porque hacen casa y te ponen una C. ¿Eso qué es? Eso es que no hay identificación fonémica completa. La mayor, el 90% de los casos no hay identificación fonémica completa. Les estamos poniendo hacer algo que aún no están 100% preparados. ¿De acuerdo? Por tanto, es importantísimo que antes de empezar las actividades de escritura y de lectura, tengamos una, os aseguréis de que tengan una identificación fonémica completa. Tercer punto, las actividades de modificación es las que me van a dar soltura en el fondo, que es modificar, quiere decir añadir o quitar el fonema final, añadir o quitar el fonema inicial y añadir o quitar el fonema, cualquier fonema de la palabra dada. ¿Dónde estamos normalmente con los primeros lectores? Evidentemente, lo ideal es que estuviéramos aquí, que solo tuviéramos que hacer actividades de modificación, que son las actividades que me dan soltura en el pensar sobre la arquitectura del lenguaje. Pero lo normal, muchas veces, porque estamos delante de sistemas que no se trabaja suficientemente bien todas las áreas sintéticas, es que no hayamos llegado aquí. Por tanto, en primeros lectores, mi consejo es que nos quedemos aquí, en este punto 2, en esta segmentación, sobre todo. Y sobre todo en tener claro que estemos en esta identificación de todos los fonemas de la palabra. ¿Y cómo queda a todo esto la grafía? Porque estamos hablando, yo solo estoy hablando ahora del fonema. ¿Cómo queda esta correspondencia grafía-fonema? La correspondencia grafía-fonema es un área que luego os lo pregunto, si queréis, pero ¿cuántos de vosotros, venga, os lo pregunto ya, lo podéis contestar por el chat, ¿cuántos de vosotros trabajáis el fonema con la grafía a la vez? Venga, me contestáis por el chat, los que os apetezca. ¡Oh, me levantáis la mano! Vale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, ¿vale? 18, otra que contestáis por el chat, 19, 20, 21, 22,
23, 24 he visto por aquí, 25, vale. 27, 28, perfecto. ¿Veis? 29, vale. Muchos de vosotros, y no sois solo vosotros, sino típicamente se presenta a la vez. Y vuelvo, y ahora os voy a volver a poner el ejemplo matemático. La grafía es como cuando intento enseñar el fonema y la grafía a la vez, es como si a los chicos les digo, chicos, os voy a enseñar a multiplicar y a sumar. Veréis qué fácil es. Una suma es esto, pero ahora la multiplicación es como una suma, pero más veces, y se lo enseñamos a la vez. Alguno, no digo que no, lo vaya a pillar, pero muchos de ellos pueden tener enormes confusiones. La grafía deberíamos trabajarla después de tener un nivel mínimo fonémico. La conciencia de fonema no es fácil, es un área compleja. Necesito tener conciencia de fonema completa para empezar a leer y a escribir. Y antes de presentar la grafía, nos tendríamos que asegurar que hay un nivel mínimo fonológico. Y una vez ya hay un nivel mínimo fonológico, sería la suma, entonces podemos ligar este conocimiento que ya tenemos, que es este conocimiento de fonema, con uno nuevo, que es su correspondiente grafía. Y ahora les enseñamos la multiplicación, ¿vale? Es decir, cuando los niños ya identifican de manera autónoma el fonema inicial de las palabras, y para daros un tip, digamos, de 10 palabras que les dais, entre 7 y 8 como mínimo identifican el fonema inicial de la palabra dada y por tanto son capaces de identificar todo, conocen todos los fonemas y los identifican en inicial, pensar que aún no hace falta que hayan llegado a la completa, pero en inicial, entonces podéis presentar la grafía. Puedes decir, vale, pues este fonema que tú ya reconoces, que tú ya conoces, ahora te voy a enseñar cómo, qué forma, qué símbolo le damos, ¿vale? Cuando presentamos la grafía y el fonema a la vez, lo estamos haciendo muy difícil. Y normalmente, ¿con qué me quedo? Porque además, normalmente lo hacemos, además, rizamos el rizo y decimos, la A no hay problema, porque es natural, la A suena A. Pero ¿y la C? La C, la llamamos C, pero suena K, y es así. Entonces, les presentamos la letra, el nombre de la letra, el sonido de la letra, y luego el símbolo, a la vez, todo a la vez. Y luego les decimos casa, y se creen y escriben K, S, A. ¿Vale? Porque, ¿qué están pensando? Están pensando en la C, pero no en el K. Entonces, hay que darle un tiempo a la fonología. Es importantísima la fonología. Es importantísima. Y la fonología debería preceder a la grafía. Porque es más compleja. Necesita más tiempo. Y va a ser mucho más fácil que ellos hagan, que liguen este conocimiento que ya tienen con uno nuevo, que es este gráfico, que si lo hacemos a la vez. Por tanto, realmente, aquí sí que quiero insistir mucho que presentéis primero la fonología, que os aseguréis que hay identificación inicial de fonema, y luego presentéis la grafía. ¿Y la grafía cómo lo haríamos? Primero presentaríamos la grafía, asociación, ¿de acuerdo? Luego reconocimiento. Primero hay una presentación de la grafía, luego hay un reconocimiento, es decir, yo te voy a presentar varias grafías, te voy a dar el sonido y tú me tienes que decir cuál es. Luego, más complicado, producción. Te voy a dar un sonido y tú me te voy a enseñar una letra y tú me tienes que dar la producción. Y cuando hay esto, cuando ellos nos aseguramos que ellos son capaces de identificar las grafías y su correspondiente fonema de manera autónoma de la mayor parte de grafías o incluso de todas, están y además tienen identificación de fonema completa, están preparados primero para la escritura. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, y recordar el ejemplo del que me lee a, pero no compone, porque le falta tiempo, porque le faltan habilidades fonológicas. Y el nexo hasta llegar aquí va a ser la escritura. Ese tiempo se lo vamos a dar escribiendo. ¿Vale? Vale, avanzamos.
Sé que hay bastante, veo que hay bastantes dudas, pero luego hablamos, luego lo matizamos todo. ¿Qué juegos podemos hacer con todas estas áreas? Por tanto, ¿qué trabajaríamos con primeros lectores? Segmentación fonológica, asegurándonos bien de que hay una segmentación completa de la palabra, trabajaríamos modificación fonológica y trabajaríamos también correspondencia grafía-fonética. ¿Qué podéis hacer? Mirad, nosotros, a ver, ¿cómo lo explico? Si algo tenemos claro, o si algo hoy hay información científica y yo diría que de calidad acerca del proceso de aprendizaje de la lectura, que la hay y que coinciden, es que hay una serie de habilidades que necesito tener para activar la lectoescritura. Sin esas habilidades, el proceso es que no acabo de arrancar. Y creo que esto, usemos o no metodologías sintéticas, creo que lo tenemos todos claro. Porque esto es, a mí es una de las cosas que más me decís en los cursos. No, nosotros usamos metodología global, pero cuando el niño tiene un problema, entonces trabajamos fonología. Bueno, pues creo que en el fondo todos tenemos claros que hay una serie de habilidades que necesito trabajar. ¿Qué es lo que ha pasado, yo creo, en relación a las áreas fonológicas y por qué pienso que tienen tan mala prensa del trabajo, ¿no? Todo este trabajo fonológico se trabaja últimamente, o en los últimos años, se está dando más peso a toda la parte más global. Por un tema de entender que los métodos globales son métodos mucho más motivantes para el niño, esto bebe en el fondo de Crowley y del principio de la percepción sincrética, que dice que los niños no están interesados en enfocar sobre las partes, sino hasta los 6-7 años, sino que están interesados en la globalidad. No tengo demasiado claro este principio, pero tomándolo como cierto y entendiendo que para un niño quizás es más motivante trabajar sobre la palabra, creo que, y esto ya es mi opinión personal, creo que lo realmente motivante para un niño o una niña es cuando se dan cuenta, cuando les das las habilidades y se dan cuenta que pueden decodificar, ¿no? Y eso es lo realmente motivante del proceso. Más allá de esto, hasta que llegamos a este punto, no podemos pensar que, como pensamos que la fonología no es motivante para ellos, hay que obviarla. La fonología y la no podemos obviarla, es que si no nos vamos a dejar, de hecho en Estados Unidos hay varios estudios que nos dicen que entre un 25 y un 35% de los niños sin un entreno explícito fonológico no tienen el nivel mínimo para empezar a leer, y esos son muchos niños, es casi 4 niños de 10, ¿no? Que nos estamos dejando en el proceso y nos estamos dejando sobre todo. Vamos a hacer un proceso que ya es complejo de reciclaje neuronal, mucho más complejo, ¿no? Y por tanto allí pasan cosas después. Por tanto, creo que el reto es cómo podemos hacer que este aprendizaje que es necesario sea motivante, y tenemos un vector importantísimo y un vector que creo que no sé por qué usamos poco, que es el juego. Porque aprendemos jugando. El juego, sabemos que cuando jugamos se dan las condiciones necesarias para el aprendizaje. El juego es una de las mejores maneras que tenemos para aprender. Estamos preparados para aprender jugando. Por tanto, usemos el juego para trabajar las áreas fonológicas. Nosotros, tanto el curso de fonología lúdica como el curso de habilidades prelectoras, siempre tenemos muy claro que las áreas fonológicas hay que trabajarlas, pero también tenemos muy claro que hay que trabajarlas de otra manera a la que muchas veces son presentadas. Muchas veces la fonología se presentan fichas, cosas que realmente están muy desconectadas o muy de aquello que puede parecer motivante a los niños, y por tanto creo que esta área, creo que el juego en general es un vector de aprendizaje que deberíamos usar y mucho, perdonad, pero a este tipo de áreas que quizá parecen un poco desconectadas de lo que a ellos les pueden motivar aún más. Lo que ahora os presento
es un pequeño, pequeñísimo, me estoy quedando sin voz, perdonad, un pequeño, pequeñísimo aperitivo de lo que podéis encontrar en el curso de fonología lúdica, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Qué áreas trabajamos en el curso de fonología lúdica? En el curso de fonología lúdica trabajamos desde el cuento, trabajamos la experimentación, trabajamos mucho el movimiento y trabajamos y todo esto y con el juego y trabajamos la música, perdón. Simplemente hoy os presento algunas pequeñísimas actividades que podéis encontrar en este curso. Luego os cuento un poco más sobre ello. Primera de ellas, contar historias. ¿Qué nos aportan las historias? Las historias nos dan contexto. Y el contexto es importante en esta área. ¿Qué quiere decir que nos dan contexto? Cuando nosotros estamos hablando que necesitamos dotar a este aprendizaje fonológico que parece desconectado de lo que a los niños les interesa, necesitamos dotarlo de significación, necesitamos darle una motivación. Y el cuento nos da esa significación, nos da ese contexto en el que me voy a sentir motivado, ese contexto que no es solo palmear palabras, sino que lo metemos dentro de un mundo que ya es altamente motivando. Sabemos que las historias, que los cuentos son también vector de aprendizaje porque se dan dentro de las historias, se dan las condiciones, cuando contamos cuentos, se dan las condiciones que permiten aprender. Cualquier cuento va a servir para trabajar áreas fonológicas y simplemente os doy ideas de cosas que podéis hacer, que las mejores sean las vuestras, siempre. Cualquier cuento puede servir. Mi único consejo es que os aseguréis que los chicos y las chicas ya conocen este cuento, que lo habéis contado, que lo habéis trabajado. No es la primera vez, porque la primera vez sabemos que nuestro foco de atención está en entender la historia y aquí se trata de focalizar en otras cosas que no es la historia. Por tanto, necesitamos darle un poco de tiempo. Con cualquier cuento que ya hayáis contado más de una vez, podéis usarlo para dar un contexto. ¿Y qué quiere decir dar un contexto? Pues os pongo ejemplos. Imaginaos que estáis contando este cuento de aquí que es sopa de calabaza. Sopa de calabaza, la historia de tres amigos que hacen sopa. Bueno, y cada uno tiene un rol. Y uno de ellos un día pues, quiere cambiar su rol y ahí empiezan a pasar una serie de situaciones, ¿no? Pues voy a decir que vamos a contar el cuento de sopa de calabaza, pero lo vamos a hacer de una manera un poco distinta. Entonces, mientras estamos contando el cuento y en el momento que se prepara la sopa, voy a decir, vamos a hacer nuestra propia sopa. Los chicos del cuento hacen la de calabaza, nosotros vamos a hacer otra sopa. Y voy a traer, como veis, una olla, un puchero, etcétera, y distintos imágenes, o si tenéis productos, me da igual. Y los voy a tener todos colocados en la mesa. Y voy a decir, ¿no? Va a ser una actividad de mezcla y de segmentación, la podéis hacer, ¿eh? Ahora veis cómo lo propongo. Voy a decir, muy bien, en nuestra sopa voy a necesitar P-A-T-A-T-A. Y ellos van a decir, ¡patata! Y van a coger uno de quien lo haya dicho, o un voluntario, va a coger la patata y la va a poner dentro. ¿Por qué es interesante? Porque yo hago de modelo, yo estoy diciendo la palabra segmentada, ellos ven entre todas las opciones y aunque no la hayan entendido bien, pueden deducir y cogen la patata. Y así hasta que tengamos todos los elementos dentro de la sopa. Vamos a mezclar la sopa. Y entonces hago ver que la pruebo. ¡Uf! A esta sopa le sobra y voy a sacar una patata. ¿Y qué van a tener que hacer ellos? Ellos van a tener que segmentar esta palabra, ahora sí, ellos, en todos los fonemas. P, A, T, A, T, A. ¿Por qué me interesa esta actividad? Porque yo he hecho primero de modelo y ahora lo hacen ellos. Y lo hacen en una situación de contexto. El cuento nos ha dado contexto. Podría ser una sopa o cualquier cuento que tengáis que podáis encontrarle ese punto. Otro ejemplo. La familia ratón va a la playa, es una historia de una familia de pequeños ratoncitos que terminan el colegio, se van a la playa y preparan todo lo que necesitan para ir a la playa, etc. Y yo voy a hacer la maleta de la playa.
Y en esta maleta voy a tener un montón de cosas. De nuevo, podéis poner imágenes con un velcro para pegarlas, como queráis, o traer una maleta de verdad con cosas y ponerlas. Lo mismo, están delante. Y voy a decir, voy a necesitar toalla. ¡Ah! ¡Toalla! Y la pongo. ¡Uy! ¡No voy a necesitar! Y luego hacemos la contraria, segmentación. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos cuentos o cualquier cuento que tengáis, podéis darle la vuelta, podéis encontrar ese contexto. Otras actividades que podemos hacer con el cuento, y en este caso más específica, podemos hacer la específica de mezcla. Si queréis hacer, mi consejo cuando usemos cuento son dos. El que os he dicho antes, de que los chicos ya conozcan el cuento, y por otro lado, otro consejo importante, otro tipo de cuento que creo que es interesante, son los cuentos que presentan estructuras repetitivas. ¿Por qué? Los cuentos que presentan estructuras repetitivas típicamente tienen la misma estructura y más o menos el mismo texto y va cambiando algún elemento. En este caso es el grúfalo, que es este pequeño ratoncito, siempre se va encontrando otros personajes y prácticamente le dice lo mismo, va cambiando la manera como lo dice, pero la estructura es la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos ya conocen la palabra. Entonces, con estos cuentos se sienten seguros, hay tranquilidad y seguridad. Entonces, yo lo que os propongo es que vosotros digáis que vais a contar el cuento de una manera distinta y que algunas palabras las vais a decir de una manera distinta y ellos las van a tener que adivinar, que componer. Entonces vamos leyendo el cuento y hemos seleccionado una serie de palabras a poder ser las del principio de este texto que se va repitiendo y las del final del cuento que ya sean palabras nuevas, digamos, para que ellos vayan trabajando. Las vamos a decir en mezcla, es decir, el pequeño el pequeño ratón, sí, el pequeño ratón, y vamos a seguir. Y ellos van a tener que ir componiendo. Entonces, en estas actividades primeras de mezcla, sí que recomiendo mucho los cuentos que tengan estructura repetitiva. Luego, si queréis, os comparto un enlace en la que hay varias propuestas de cuentos si no conocéis muchos. Actividades de movimiento. Os decía que nosotros en el curso trabajamos el movimiento, trabajamos los cuentos, trabajamos la música y todo a través del juego. Pues el básquet o el fútbol fonémico, ¿cuál sería? Pues imaginaros que os vais, que podéis tener estos dos, vale, pequeña cosa, estas actividades. Tanto esta de la contar el cuento, etcétera, como la de mezclas podéis hacer online, porque mucha gente me estáis preguntando últimamente. Es decir, podéis compartir pantalla, podéis tener el cuento, lo podéis decir, ellos pueden haber retroalimentación, podéis enseñar una imagen y ellos, ¿de acuerdo? Las actividades de movimiento son más complejas de hacer online, pero seguro que encontráis la manera. Es decir, pues podéis pedir que traigan tres pelotas y que pongan delante de cada pelota un cartelito y la tiren, etc. Pero son más complejas si no los tenemos físicamente con nosotros, pero también podríais hacerlas. ¿Cómo sería el básquet o el fútbol fonémico? Tendríamos un pictograma o una imagen de una palabra. Ellos van a tener que segmentar esta palabra en los fonemas que tenga. Y luego, si la palabra tiene tres fonemas, imaginaos, tiene sol, coger, en el caso del básquet, podríais tener como esta imagen, que para encestar la podríamos tirar, encestaríamos la pelota en la del número 3. La del fútbol, nosotros típicamente la hacemos con pelotas y en esta pelota ponemos 1, 2, 3, 4, o los fonemas, las palabras que tengáis. Y ellos las ponemos en fila y le damos la palabra y ellos tienen que chutar la palabra que le hemos dado tenía tres fonemas, pues chutarían la pelota con el número 3, ¿no? Por ejemplo. Salta los fonemas. Esto lo podemos hacer también online, ¿no? Le decimos una palabra y vamos a tener que saltar, les vamos a pedir que salten cada vez que identifiquen un fonema de la palabra dada. Imaginaros, esto lo solemos hacer como un camino, ponemos los aros en el suelo y les damos una palabra, la palabra sol, y ellos van a decir S, y salto, O, S, L,
y voy saltando en función de, y voy haciendo el caminito en función de los fonemas que tenga la palabra. La gincama fonológica es, luego si queréis os comparto un enlace en el que explica cómo hacerla, pero la idea es que vamos a poner, esta sí que está un poco pensada, tenéis en el enlace, os voy a dar la aplicación online también, pero tenéis, hay distintos, es una gincama, es decir, es una prueba en la que hay distintas pruebas y cada letra corresponde a cada prueba corresponde a una letra. Esta es la prueba de la A y ahí cantar o decir 5 palabras que empiecen por A. La prueba de la B, decir, no sé, inventaros una canción o cantar la canción, por ejemplo, Estrellita, ¿cómo estás? O con los fonemas que empiecen por cambiándole en vez de Z, cambiándole por B. Es muy complicado esto, ¿eh? Porque esto es modificación de fonema, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier actividad de este estilo que podáis hacer estaría dentro de este mundo del movimiento y del juego. Y además es súper. Sí, os comparto los enlaces, no os preocupéis. Pero insisto, hoy lo que quiero daros son ideas, las mejores siempre son las vuestras, ¿eh? De actividades. Juegos de experimentación, súper interesante. Los juegos de Legos, que trabajarían con la idea de las cajas Eloquín, es decir, que yo, imaginaos una palabra, cuando los niños tienen que segmentar una palabra, la palabra mamá, y tienen que encontrar todos los fonemas, es interesante que hagan algún tipo de movimiento que les ayude a encontrar todos los distintos fonemas o incluso unas cajas en las que marcáis cuántos fonemas tiene esta palabra para que a darles pistas para encontrarlos, ¿no? Y esta es la actividad del parking. Imaginaros que tenéis un marcado como una retícula, que es un parking, y entonces damos una palabra y les decimos que tienen que aparcarlo en la plaza que corresponde. Imaginaos, el coche verde, tienes que aparcarlo donde quede de la palabra mamá. Y ellos mueven, ¿no? Aquí, y lo aparcan en el número 4, digamos, ¿no? Y podéis poner 1, 2, 3, 4. Y pueden componer torres por cada uno de los fonemas que tiene esta palabra. En esta imagen que veis aquí, yo personalmente no pondría las letras, simplemente dejaría Legos y imágenes sin texto, simplemente imagen, ya sea en formato pictograma o imagen, para que ellos vayan componiendo las palabras. Es un tema, la conciencia fonológica al final es ser conscientes, y al final es esto, ¿no? Queremos hacerles conscientes de adivinar la palabra secreta. Esta es una actividad muy compleja, esta sería una actividad cuando ya tienen un nivel de conciencia fonológica importante, ya conocen la grafía y están preparados para la decodificación. Es decir, es una actividad compleja, pero no imposible, obviamente. La idea es que yo les voy a poner una tira de pictogramas, ellos van a tener que identificar el fonema inicial de la imagen que ven, van a tener que componer la grafía, poner la grafía y luego van a tener que decodificar la palabra. Por tanto, aquí necesito tener una buena conciencia fonológica, una correspondencia grafía-fonema, necesito motricidad porque tengo que componer la palabra y luego tengo que decodificar. Por tanto, es una actividad compleja y ya para cuando ya está iniciado el proceso, digamos. Hundir la flota vendría a ser lo mismo. En vez de poner barcos, vamos a poner palabras. Y vendría a ser una actividad del mismo estilo que la palabra secreta. Es una actividad para cuando estos niños y estas niñas ya hayan arrancado en el proceso de decodificación y ya estemos trabajando activamente en ello. Hasta aquí esta parte de contenido, simplemente dejarme recomendaros el curso de fonología lúdica. Es un curso, que nace hace 3 o 4 años y nace de la necesidad de entender que la fonología hay que trabajarla
del convencimiento, digamos que la fonología hay que trabajarla de una manera distinta, de una manera más lúdica, de una manera que conecte y que dé motivación en este aprendizaje. Entonces, de entender que aquí hay esta necesidad, hicimos este curso, es un curso programático, es decir, que hay una serie de actividades secuenciadas en el tiempo para cada una de estas áreas que habéis visto, de estas áreas de aquí. Trabaja con 4 bloques y en cada bloque hay actividades de movimiento, musicales, con cuentos y de experimentación. Entonces, hay un bloque 1 de áreas preparatorias en la que trabajamos estas 4, silábica, rima y fonemas. Un curso sin teoría y es solo actividades propuestas. Hay un montón de actividades y sobre todo creo que es un curso que abre mucho los ojos para, aparte de las que propone, que se os ocurran muchísimos más, ¿no? Esto es un poco lo que a mí me llega. Entonces es un curso que inicia, no es un curso que tenga una parte teórica, si lo que buscáis es una parte más teórica hay otras opciones, pero es un curso para los que buscáis actividades, digamos, listas, llaves en mano, ¿no? Listas para ser usadas. Lo podéis iniciar desde ya, tenéis acceso al curso durante un año y es un curso de libre seguimiento, ¿de acuerdo? En cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí. Mientras vais escribiendo, los que aún tenéis muchas, veo que ya hay muchas preguntas, pero dejadme un minutito que os comparta el enlace, ¿de acuerdo? A ver, no sé qué ha pasado. ¿Estoy compartiendo pantalla? Ahora no tengo claro. ¿Sí? Vale, ya está, gracias. gracias por avisar. Vale, lo que os decía, os dejo la ruta para acceder y os lo voy a colgar en el chat para que tengáis todos, ¿vale? Este es el curso de fonología lúdica. Os lo dejo por aquí. A ver. Os dejo en el chat el enlace y os comparto los enlaces que os decía, ¿vale? Mirad, en este enlace, en blog, si entráis, os he dicho al principio que tenemos muchísima información en abierto, entonces merece la pena conocer dónde están. Si vais a blog y filtráis por conciencia fonológica, yo os lo voy a dejar filtrado en chat, ¿eh? Tendréis acceso a todos los materiales que hemos escrito sobre fonología, ¿vale? Aquí. Entonces, os he hablado de... vale, por ejemplo, en el cómo hacer un escape room fonológico está cómo hacer el escape room fonológico, aquí encontraréis cómo hacer, por ejemplo, una gincama con pruebas concretas, etc. Tetrajuegos de mesa, y aquí encontraréis, en este enlace, también encontraréis los cuentos, ¿vale? Y también podéis ir al apartado de vídeo, que también podéis filtrar por fonología, os lo dejo filtrado, a ver si os ayudo, por fonología... Y aquí encontraréis también los vídeos que están publicados sobre fonología. Vale, dicho esto, os voy a dejar por último, a ver si os dejo de compartir, os voy a dejar por último el enlace de nuestro Pinterest, siempre os lo digo, pero es que me parece... A nosotros nos va súper bien tener la información, porque si tenéis Pinterest veréis que tenemos toda la información de todos los artículos que tenemos. Pensad que llevamos 6 años publicando semanalmente. Entonces quiere decir que tenemos mucha información publicada. Entonces, en Pinterest la tenemos ordenada, que siempre es un puntazo. Os dejo el enlace, ¿vale? Y no solo nuestras, sino de cosas que nos gustan. Este es
el board de conciencia fonológica. ¿Vale? Aquí tenéis, ¿vale? ¿Veréis? Vale, aquí tenéis desde libros, fonología Montessori, teoría sobre conciencia fonológica, actividades sobre conciencia de fonema, actividades de silábica, rimas, correspondencia fonema, actividades de juegos lúdicos, vídeos que hemos hecho, bueno, en fin, que tenéis mucha, mucha info, ¿vale? Vale, dicho todo esto, me voy a las preguntas, ¿vale? Si tenéis preguntas, Beatriz, veo que has dejado una por aquí. Me la copias, me la pegas en preguntas y respuestas porque voy a ir directa allí, ¿vale? Vale, Sofi me pregunta por las redes del lenguaje. Vale, tenemos dos redes del lenguaje. Una es la red léxica y la otra es la ruta léxica y la ruta fonológica. ¿Qué quiere decir? Que siempre en una lectura, los lectores expertos siempre usamos las dos rutas, indistintamente. Aquellas palabras que conozco y, por tanto, que he leído muchas veces, las leo a través de la ruta léxica. ¿Qué quiere decir? Que las voy a leer más rápido, porque ¿cómo la ruta léxica o directa cómo funciona? Compone la palabra, accede a su significación y luego a su producción fonológica. La ruta fonológica es la que leo aquellas palabras que no conozco. ¿Cómo lo hago? Como os decía, accedo a componer la palabra, a identificar la grafía, produzco el fonema, compongo fonológicamente toda la palabra y luego intento acceder a una significación. Entonces, un lector experto en una lectura siempre encuentra actividades o áreas que conoce, palabras que conoce, que las lee a través de la ruta léxica, y palabras que no conoce, que las lee a través de la ruta fonológica. Espero que esté un poco más claro, Sofi. Vale. Me preguntáis, ¿qué es mejor enseñar para conciencia fonológica? ¿El sonido o el nombre de las letras para decodificar construcción de sonido? Soy meridiana, ¿eh? En esto, sonido. Fonología es fonología, oído. Cuando yo estoy, te doy la palabra mesa y te digo cómo segmentala en fonemas, no me dices una E, una M, una E, una S y una A, sino dices M, E, S, A. Fonología es sonido, no es el nombre de las letras, es sonido. El nombre de las letras no siempre corresponde al sonido. Entonces, lo que yo necesito para la lectura no es el nombre de las letras, sino el sonido de las mismas. Por tanto, fonología, sonido. Vale, os mando la grabación, sí. ¿En qué momento el proceso de adquisición de la lectoescritura deja de ser solo un proceso de codificación de grafías y se vuelve un proceso analítico y reflexivo? A ver, siempre es un proceso analítico y reflexivo, ¿de acuerdo? Es decir, el proceso de la lectoescritura que yo os he hablado siempre es un proceso de descomposición y de volver a componer, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empezamos a leer y esta caja de las letras empieza a activarse, no hay información en esta caja de las letras y, por tanto, solo activamos la ruta fonológica. Es el momento que ellos tenemos la sensación de que es el momento de la decodificación fonológica. ¿Quiere decir que después no decodificamos fonológicamente? Sí, sí que lo hacemos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Somos tan diestros, vamos tan rápido, que no nos damos cuenta. Pero aquellas palabras que no conoces, que no has leído nunca, las sigues decodificando. Las sigues leyendo a través de la ruta fonológica. Este primer momento de decodificación da paso a un segundo momento, que es el, como os decía en el modelo de Utta-Fritz, de la etapa ortográfica, que es el que empieza a activar la ruta léxica. No cambia, simplemente activo una ruta, que es la ruta léxica. Y es el momento en el que empiezo a cambiar el tiempo de lectura. Y aquellas palabras que ya conozco, las empiezo a leer por otra ruta, por la ruta léxica, pero sigo decodificando siempre por la ruta fonológica. Incluso un lector experto, hay palabras que las va a leer por la ruta fonológica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez yo he activado la ruta léxica, yo he activado la ruta fonológica y empiezo, quiere decir que el tiempo de lectura, cada vez que
hay más información en esta caja de las letras, empiezo a leer más palabras por la ruta léxica y mi tiempo de lectura global de un texto va a disminuir y me va a dar más tiempo para comprender bien aquello que acabo yo de leer. Pero la ruta no cambia nada, simplemente lo único que cambia a nivel neurológico es que activo la ruta léxica. Esta es la única diferencia. ¿Vamos a recibir copias? Sí, os voy a mandar la información. Si los niños hablan español en casa, pero en la escuela todo es en inglés, ¿en qué idioma debería apoyar en casa? En el de la escuela. Simplemente hasta que todo el proceso no esté activo, sí que hay recomendación de que el proceso de lectoescritura se dé en un único idioma. Una vez el niño ya ha activado la ruta, ya ha reciclado esta caja de las letras, podemos empezar a leer otro idioma. Entonces, si la escuela está haciéndolo en inglés, pues la recomendación es que el proceso sea en inglés. Desde mi punto de vista, debería ser el proceso en el que él es más diestro con la lengua, ¿eh? Pero porque tiene una base fonológica todo el proceso de adquisición de la lectura. Vale. Jugamos oralmente. Comienza como tal. Y usamos apoyatura visual. ¿Estaría bien? Cuando decimos, vamos a jugar a encontrar letras, palabras que empiecen por la B. Depende de lo que estés haciendo. Es decir, si estos niños ya tienen una buena identificación del fonema y ya hemos presentado la grafía, podemos presentar la grafía. Pero si realmente lo que nosotros buscamos es el trabajo fonológico, no necesitas esta grafía. Puedes obviarla, la grafía vendrá quizá después. Si estamos hablando de identificación inicial, es probable que estos niños aún no tengan por qué tener la grafía clara, porque estemos al inicio del proceso de identificación de conciencia de fonema. Saludos desde Ecuador, pues un beso para Ecuador. ¿Qué edad es ideal para iniciar la conciencia fonológica de forma consciente? Nosotros normalmente todo el proceso. Tengo aquí, perdonad, tengo un mosquito que me va a picar. Todo el proceso fonológico, de trabajo fonológico, lo podéis empezar cuando queráis. Por ejemplo, metodologías como Montessori empieza muy prontito. Una vez ellos ya tienen un cierto nivel del lenguaje, empieza al trabajo fonológico. Mi recomendación personal es que empecéis cuando los niños tienen un cierto nivel de desarrollo del lenguaje. Si ellos no tienen lenguaje expresivo aún, no tiene absolutamente ningún sentido focalizar en fonología. Dentro de un proceso de habilidades prelectoras, el lenguaje precedería a la fonología. Por tanto, pues probablemente, dependiendo del niño, pero hacia los 3 años, etcétera, ya se supone, y digo se supone porque cada vez reportáis más que los niños llegan con un nivel más bajo de lenguaje, pero hacia los 3 años se supone que ya podríamos empezar a trabajar las áreas fonológicas. Un recurso para reemplazar las grafías podrían ser fotos de la boca en posición fonema. Brutal. El tema de las fotos, el tema de la dicción, es decir, de ser conscientes de cómo decimos cada uno de los sonidos, a mí me parece importantísimo, importantísimo. Yo, de hecho, cuando en cursos como el de Montessori recomendamos hacer la caja de los sonidos en los que se presentan los distintos fonemas, siempre les digo que en vez de poner el cartelito con la letra, pongan la foto de la boca como hace este sonido. A mí me parece un recurso importantísimo el tema de las fotos. Las fotos y sobre todo trabajo delante de un espejo, etcétera, ¿no? De ser conscientes de cómo ponemos, dónde está la lengua, dónde está el sonido, dónde está la boca, dónde están los labios, todo esto es importante. Es ser conscientes, ¿eh? Recordar, ¿eh? Conciencia fonológica, al final es esto. ¿Qué debo hacer cuando recibo niños que leen silabeando? ¿Debo trabajar con ellos la siguiente peldaño, que es la conciencia de fonema? Sí. Sí,
porque pueden leer casa y luego cuando se pueden comer letras, sobre todo esto, esto vamos a ver más tarde cuando tengan que escribir, que a veces se comen muchas letras y esto es fruto de esto. Sí, yo trabajaría la conciencia de fonema. Compartir el enlace de cuentos, el enlace en el blog donde os he dejado, en el enlace de blog buscáis cuentos conciencia fonológica y os saldrá, ¿vale? Luego si os da un poco de tiempo, si me da un poco de tiempo lo escribo, lo busco yo, ¿vale? Y os lo dejo colgado. Vale, Patricia, ¿cuándo comienza este curso? El curso de fonología lúdica comienza ya, cuando tú quieras, cuando te apuntas ya puedes empezar. ¿Vale? Es un curso que no tiene... Nosotros tenemos dos tipos de cursos, por los que sé que aquí venís también exalumnos y alumnos, etcétera, y os cuento un poco. Tenemos dos tipos de cursos. Tenemos unos cursos que van tutorizados y quiere decir que trabajan a dos niveles. Un nivel es en una plataforma en la que entráis, es a través de una web y con un código y allí encontráis toda la información. Y además tenemos talleres en una plataforma Zoom, pero hoy nos veo las caras porque somos un montón, pero en los cursos nos vemos todas las caras y hacemos actividades, etc. ¿Vale? Estos son los cursos tutorizados. Estos tienen fecha de inicio y fecha de finalización. ¿Vale? Luego tenemos los cursos de libre seguimiento. Quiere decir que no tenemos esta parte de taller, que tenemos una plataforma a la que te conectas cuando quieres y desde donde quieres. Y ahí está la información. Los cursos de libre seguimiento tienen un año de acceso a la plataforma. Y además, lo que sí que estamos haciendo y empezaremos a partir de septiembre es que una vez al mes os convocamos con el resto de participantes de cursos de lectoescritura a un taller. ¿Vale? Una vez al mes. Libre. Si queréis venir, venís. Y si no queréis venir, no venís. ¿Vale? Entonces, podéis empezar desde cuando queráis. El curso de fonología lúdica es un curso de este estilo, libre seguimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo utilizar el alfabeto móvil para trabajar la conciencia fonológica? Bueno, es que el alfabeto... Vale, el alfabeto móvil no sirve para trabajar la conciencia fonológica, ¿vale? El alfabeto móvil es un material Montessori a que sirve para iniciar la escritura. De hecho, para presentar el alfabeto móvil necesitas tener conciencia fonológica. Para usar el alfabeto móvil tienes que haber trabajado la caja de los sonidos y las letras de lija. Y luego puedes llegar al alfabeto móvil. ¿Vale? El alfabeto móvil sirve para escribir, no para trabajar la fonología. Montessori marca muy bien los tiempos de los materiales y marca muy bien que primero trabajamos la fonología. Y la fonología en Montessori se trabaja a través del juego del sonido, que es un material en el que no hay letras, simplemente hay oído. Una vez conocemos, tiene 7 niveles, una vez tenemos 5 niveles completados del juego del sonido, 3 niveles completados del juego del sonido, presentamos las letras de lija, que sirven para trabajar la correspondencia grafía-fonema, y una vez llegamos al nivel 5 del juego del sonido, que quiere decir segmentación completa de la palabra y conocimiento de todas las grafías, presentamos alfabeto móvil que sirve para escribir. Vale, muy bien. Hace un par de clases hablaste de un curso que era la madre de todos los cursos. Vale. Sí, os cuento. Creo que ya sé qué curso. Yo hablo tanto que ya no sé ni qué digo, pero Miriam, creo que sé a qué te refieres. A ver, os cuento un poco los cursos que tenemos en el área de lectoescritura, ¿vale? Tenemos algunos cursos de libro seguimiento que son fonología lúdica, ya os lo he contado, es un curso de actividades fonológicas ordenadas por cada una de las áreas, ¿vale? Y luego tenemos un curso que es de dislexia, que también es un curso libre seguimiento, ¿vale? Que también hay actividades fonológicas, pero hay también parte de trabajo emocional, etc. Luego tenemos dos cursos tutorizados con talleres, seguimiento, etc. Uno es habilidades prelectoras, que trabajamos la fonología y el desarrollo del lenguaje, y otro es aprender a leer. En aprender a leer, que yo creo que es el que me refería, la madre de todos los cursos, el curso de aprender a leer trabaja. Hay un bloque entero de actividades prelectoras,
pero luego trabajamos el inicio de la escritura, el inicio de la decodificación, el inicio de la escritura manuscrita, etc. Y este es el que recoge todo, ¿de acuerdo? Y es un curso que empieza, os lo dejo por aquí, ahora no me acuerdo bien, ya. Lo teníamos para empezar el 31 de es un curso, a ver, empieza, ahora no me acuerdo, os diría una cosa por otra, a ver, os lo dejo por aquí, empieza, el, sí, me sonaba, empieza el 19 de octubre, este, ¿vale? Os lo dejo en chat para que tengáis la info. Y el otro curso que sí que es programático y que también es tipo taller y que sí que trabaja en detalle las áreas fonológicas por si a alguien le interesa, es el curso de habilidades prelectora. Este es un curso que empezamos el lunes, pero aún no hemos hecho ningún taller, así que si a alguien le interesa, hasta el viernes estáis a tiempo de apuntaros, ¿vale? Os lo dejo por aquí también. Bien. Sí, recomiendo trabajar la misma manera, sí, la secuenciación la recomiendo igual. El orden de primero fonología y después grafía lo recomiendo igual. Y en lenguas no naturales, como puede ser el inglés, es especialmente importante el trabajo fonológico. De hecho, en los métodos de aprendizaje de la lectura, en lenguas como el inglés, toda la parte fonológica está mucho más desarrollada porque es mucho, mucho más necesaria. Vale, Beatriz, tengo una pregunta. ¿La direccionalidad de las letras se enseña diferente para los niños zurdos? La direccionalidad de las letras no es la que es decir, es de izquierda a derecha, seas zurdo o seas diestro, no se enseña absolutamente igual. Y la construcción de la propia letra también igual. De hecho, funciona muy bien para este trabajo. Todas las materiales sensoriales, como estas letras de lija de las que os hablaba, los areneros, etc. Pero igual. En niños de primero que ya conocen las letras, en primero, ¿puedo recordar a veces el sonido y la grafía? Sí, ya conocen la grafía y ya conocen el sonido también. Lo único, Laura, que yo haría... darle un tiempo, asegurarte que le das un tiempo solo a la parte fonológica para asegurarte que la mayor parte de ellos han llegado ya a la segmentación de la palabra completa. Y si no, generar una serie de actividades para que te permitan llegar a la palabra. Y por tanto, aunque puedas hacer juegos en los que sí que trabajes la fonología y la grafía, y el reconocimiento de la grafía, sí que asegurarse antes de que estamos en un determinado nivel fonológico, ¿eh? Sobre todo en estos niños de primero y sobre todo este año, ¿eh? en la que el curso anterior ha sido tan anómalo y por tanto, bueno, creo que dar un pasito atrás no es mala idea. Adriana, ¿qué oído fonémico que tanto nombran? Yo entiendo, yo creo que no he mencionado este término, pero entiendo que cuando hablamos del oído, quiero decir que se trata de la parte fonológica, se trata de una parte que no implica escritura, no implica un lápiz y un papel, no implica una grafía, no implica un símbolo, sino implica notar cómo se construyen estas palabras. Y la habilidad que tengo para notar es el oído. Porque se trata de, yo te doy la palabra sofá y tú tienes que identificar los distintos sonidos que componen esta palabra. Y lo que necesito para esto es el oído. Por esto hablo de oído. ¿Cómo podemos fonematizar grafemas con varios fonemas? Vale. Creo que te he entendido, Mar, creo que te he entendido la palabra. Vale. Los fonemas, lo que ocurre con los fonemas, es los fonemas son naturales, pero tenemos un problemilla con la lengua escrita, es que hay anomalías. Es decir, a veces hay grafías o combinaciones de grafías que representan a un único fonema.
Cuando estamos hablando de conciencia fonológica, estamos hablando solo del fonema, no de la grafía. Y cuando insisto en hablar sobre las diferencias entre grafía, insisto en darle un tiempo al fonema, es justamente por esto, por estas anomalías. Necesito en un primer momento que ellos detecten el fonema. Me da igual cómo se escribe. De hecho, una caja del sonido, etcétera, presentaría en una misma ventanita en la que encontramos objetos, objetos independientemente de cómo se escriban. Cuando yo estoy haciendo el sonido, podríamos encontrar casa o queso, porque suena de la misma manera. La conciencia del fonema no liga a grafía. Cuando presentamos la grafía, quiere decir que cuando los niños ya identifican el sonido, podemos darle un tiempo a las anomalías. De hecho, hay un momento en que cuando presentamos la grafía, yo presentaría grafías y dígrafos, ¿vale? Es decir, presentaría la Q y la U, presentaría la doble R, presentaría la doble L como un único. Y ligaría esto al fonema. Pero necesito que ellos reconozcan primero el fonema y luego entiendan que este fonema a veces se presenta de dos maneras distintas. Y hay que darle, y por tanto, en la presentación de la grafía, yo presentaría las grafías únicas y las dígrafos juntos. De hecho, por ejemplo, Montessori, con las letras de lija, que son estas que os hablaba antes, que presentan las grafías, tienen letras de lija. De hecho, las letras de lija tienen las verdes, hay las rojas, las azules y las verdes. Y estas verdes son las combinaciones de dígrafos. ¿Tienes algún link para repasar el sonido exacto de cada letra para enseñarle a mis hijos? Pues no, no tengo ningún link de esto, Mónica, lo siento mucho, lo siento muchísimo. ¿Hay un orden para trabajar los fonemas? Vale, este es otro tema. Os dejo un enlace en el que reflexionamos sobre un orden, ¿vale? Es el orden de dicción, es decir, lo que cuesta más de producir. Ese es el orden en el que nosotros nos basamos, ¿vale? Os lo dejo por aquí, ¿ok? Tema del orden de presentación de fonemas. Matías. Hola María, ¿cómo estás? Tengo un alumno de 17 años que aún no está alfabetizado y desea aprender a leer y escribir, bien por él. ¿El procedimiento sigue siendo el mismo que debo tener en cuenta? El mismo. Mismo procedimiento. Céntrate primero en las áreas fonológicas. Una vez ya lo veas bien fonológicamente, empieza a presentar grafías. Después, escritura. Quizá puedes pasar, no hace falta que trabajes escritura manuscrita. Nosotros normalmente la escritura la dividimos en dos partes, en escritura con material y después manuscrita. En un caso, un alumno de 17 años, para mí la única diferencia en el proceso es que quizá podemos pasar directamente a escritura manuscrita porque el tema motriz lo tiene bien trabajado, simplemente. Pero sería exactamente el mismo. Vale. Hasta aquí me pasa muchísimo de tiempo porque teníamos que acabar a las 8. Sé que hay algunas preguntillas aún por contestar. No hay ningún problema en que me escribáis y os pido perdón por no poder contestaros a todos, pero normalmente acabamos a las 8, son las 8 y 20, así que me sabe mal, pero tendremos que dejarlo ya. Os voy a escribir en chat mi correo, ¿vale? Aquí queda escrito. Y aquellas preguntas que han quedado por responder, por favor, no tengáis ningún reparo en escribirme y os contesto vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Nada, simplemente muchísimas gracias por venir, por quedaros estos montón, 76 que estamos por aquí, por quedaros hasta esta finalización. Nada, simplemente deciros que cada semana hacemos seminarios en abierto, como sabéis muchos de vosotros, que publicamos los webinars de la semana siguiente los viernes, así que os animo a entrar en la web y clicar en la pestañita de webinars gratuitos y anotaros si es que son de vuestro interés. Y aquellos que os interesen los cursos, pues nos vemos ahí. Muchísimas gracias y un beso.